Hoy en las recetas de Monsema preparamos conejo a la cerveza. Mirad qué buena pinta que tiene. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar conejo a la cerveza. Aquí tengo 700 gramos de conejo a trocitos. Una lata de cerveza, 300 mililitros, que la tengo aquí ya, que la he echado en un vaso. Harina para enharinar el conejo. Una cebolla grande, tres ajos, dos patatas, tomillo, romero, un vaso de caldo o una pastilla de avecrén. 80 gramos de tomate frito, sal, pimienta y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es cortar los ajos a trocitos pequeñitos. Vamos a salpimentar el conejo, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. La pimienta va al gusto. Vamos a enharinar el conejo, lo pasaremos por la harina y le sacaremos el exceso de harina, lo iremos dejando en un platito. Sacudiremos y lo iremos dejando en un plato. Vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, vamos a freír el conejo, lo vamos a dorar por los dos lados. Ahora que ya lo tenemos doraditos por un lado, le vamos a dar la vuelta. Y lo vamos a dejar otros 3 minutos a que se terminen de dorar. Ahora que ya los tenemos doraditos, los reservaremos a un plato. Cogeremos un poquito de aceite de haber frito el conejo. Echaremos los tres ajos. Saltearemos el ajo durante un minuto y a continuación echaremos la cebolla. Le echaremos un poquito de sal, un poquito de pimienta y vamos a dejar que se sofría bien la cebolla hasta que esté bien pochadita. Ahora que ya tenemos la cebolla bien pochadita, ¿veis? La he dejado 5 minutos. Vamos a echarle las 4 cucharadas de tomate frito. Vamos a saltear durante un minuto. Como el tomate ya está frito, no hay que dejarlo que se haga mucho rato. Y a continuación vamos a echarle el conejo. Vamos a darle una vueltecita, que se rehogue todo con el tomate y todo. Echaremos la ranita de tomillo y de romero. La cerveza. Dejaremos un par de minutos y luego le echaremos el caldo o la pastilla de avecrén, lo que queráis. Ahora que ya lo hemos dejado como 2 minutos, le vamos a echar el caldito. Y ahora sí que lo vamos a dejar durante 20 o 30 minutos a que la salsa reduzca y el conejo se ponga tierno. Dejaremos tapadito y a un fuego medio. Bueno, el conejo, como veis, ya está reduciendo la salsita, ¿veis? Mirad cómo va quedando. Ya se está reduciendo. Luego os diré el tiempo que lo he tenido. Aquí tengo abundante aceite para freír. Vamos a freír las dos patatas a taquitos para acompañar el conejo. Ya tenemos el aceite caliente. Vamos a echar las patatas. El aceite tiene que estar caliente para que no baje la temperatura.
Ahora que ya tenemos las patatas doraditas, las vamos a sacar a un plato con papel absorbente. El conejo ya lo tenemos listo. El conejo ha estado 35 minutos. ¿Veis? Ya la salsita ha reducido y ahora le vamos a poner las patatas por encima. Vamos a rehogar durante un par de minutos, que se mezclen las patatas con la salsa. Y ya tenemos nuestro conejo a la cerveza listo. Dejaremos un par de minutitos. Pues ya tenemos el conejo a la cerveza listo. Vamos a emplatar este conejo tan rico que nos ha quedado. Me diréis que no nos ha quedado rico, ¿eh? Mirad la salsita como ha reducido. Bueno, una delicia. Bueno, y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado este conejo a la cerveza. Mirad qué buena pinta que tiene. Y nada, nos vemos en la próxima receta. Hoy vamos a preparar un salteado de habas con garbanzos y morcilla de arroz. Yo tengo aquí dos cebollas moradas, pero le podéis poner la que más os guste. La vamos a cortar a trocitos, tampoco hace falta que sean trocitos muy pequeños. En una sartén vamos a echar un chorreón de aceite. Ahora que tenemos el aceite caliente, vamos a echar la cebolla y la vamos a sofreír muy bien. Le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a cortar el pimiento amarillo. Y también vamos a cortar el medio pimiento verde. Hemos echado un pimiento amarillo y medio pimiento verde. Le vamos a poner un poquito de pimienta y vamos a dejar que se sofría muy bien. Lo iremos moviendo de vez en cuando hasta que estén las verduritas bien pochaditas. Vamos a escurrir el bote de habas Babi y vamos a escurrir también los garbanzos. Ya tenemos escurridas las habas Babi. Y el bote de garbanzos ya lo tenemos escurrido y pasado un poquito por agua. La cebolla con el pimiento ya lo tenemos bien sofrito. Ahora le vamos a echar las habas, los garbanzos, una cucharadita de albahaca, una cucharadita de hierbabuena, pimentón picante y una cucharadita de pimentón dulce. Vamos a saltear durante unos minutos que vayan cogiendo todos los sabores. Le vamos a poner un poquito de sal. Esta morcilla está buenísima. Vamos a hacer unas rodajitas. Mirar cómo es la morcilla de arroz.
Bueno, no la voy a poner toda, voy a poner unos trocitos. Y ahora ya le vamos a ir poniendo la morcilla de arroz por encima. Pues ya tenemos nuestra comida lista para servir. Pues nada, si os ha gustado esta recetita, hacerla porque os va a encantar. Y nos vemos en la próxima receta. Hoy preparamos un lomo al vino con una salsa espectacular, fácil y rápida. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar un lomo de cerdo al vino. Aquí tengo un kilo de lomo, que ahora lo vamos a cortar, dos cebollas, una cucharada grande de maicena, un vaso de vino blanco, un vaso de caldo, sal, pimienta y aceite. Lo primero que vamos a hacer es cortar el lomo. Lo vamos a cortar a trocitos y le iremos quitando la grasita que no queramos. Lo dejaremos en un plato. Bueno, ya tenemos todo el lomo cortado, como podéis ver. Vamos a echar un chorreón de aceite de oliva. Ahora que el aceite ya está caliente, vamos a echar los trozos de lomo y lo vamos a marcar. No lo vamos a dejar que se haga mucho, solo marcarlos por los dos lados y ya está. Le daremos la vuelta, lo dejaremos otro poquito por este lado. Bueno, una vez que ya lo tenemos bien marcado por los dos lados, lo vamos a sacar a un plato. Y vamos a echar lo que nos queda de lomo. Le echaremos la cebolla. Vamos a dejar que se poche bien la cebolla. Ahora que ya la tenemos doradita, ¿veis? Que ya la tenemos pochadita y bien fritita la cebolla, le vamos a poner la maicena. Vamos a mezclar un poquito. Ahora le vamos a poner el vaso de vino blanco. Y a continuación, el vaso de caldo. Vamos a dejar que se evapore el alcohol, aproximadamente 10 minutos, que reduzca un poco la salsa. Le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Después de 10 minutos el vino ya se ha evaporado, ha reducido un poco la salsa y ahora vamos a pasar a triturarla. Ya tengo aquí toda la salsa, la vamos a triturar. Ahora echaremos la salsa en una cazuela y echaremos todos los trocitos de lomo dentro de la salsa. Ahora lo dejaremos tapadito a fuego lento, que vaya reduciendo la salsa y que el lomo se ponga tierno. Ya han pasado 10 minutos y como podéis ver, la salsa ya está reduciendo, el lomo se está poniendo tiernecito y está quedando una salsa súper rica. Vamos a probar la salsita a ver cómo está de sal. A ver si le falta un poquito de sal. Le voy a poner una pizca de sal. Nada, un poquito solo. Así. Vamos a dejar otros 10 minutos más y servimos. Ya han pasado 20 minutos y ya tenemos nuestro lomo al vino listo.
Mirad qué buena pinta que tiene. Lo vamos a ir poniendo en la bandeja. Echaremos la salsa por encima. Y con la que sobra la echaremos en un cuenco. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima receta. Buenísimos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a preparar libritos de cerdo con jamón y queso. Ideal para el verano, para llevárnoslo a la playa. Y bueno, están buenísimos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger una loncha de jamón york y una loncha de queso. Lo vamos a cortar por la mitad. Ahora que ya tenemos el queso y el jamón york cortadito, vamos a coger un librito, lo vamos a abrir. Vamos a poner una loncha de queso. Yo lo voy a cortar un poquito aquí, es que estos lomos son muy grandes. Entonces, que queden rellenitos. Y ahora ya lo dejamos cerradito. Tiene que quedar así. Vamos a hacer lo mismo con todos los libritos. Estos libritos, yo cuando voy a la playa, me los llevo rebozadito en un tupper. ¡Buah! Y triunfan, ¿eh? Ahora que ya tenemos los libritos ya rellenos, le vamos a poner un poquito de sal. Y opcional, un poquito de pimienta. Pero eso es opcional. Yo le pongo un poquito solo. Le vamos a dar la vuelta. Y le vamos a poner otro poquito de sal. Y otro poquito de pimienta. Ahora vamos a necesitar harina, huevos y pan rallado crujiente. A mí este pan rallado me gusta mucho. Para los empanados va genial. Los huevos. Vamos a coger los libritos, lo vamos a pasar por harina, le vamos a quitar el exceso de harina, lo pasaremos por huevo y lo último, el pan rallado. Y tiene que quedar así. Pues vamos a hacer lo mismo con todos los libritos. Ya veis lo fácil que se hacen y están buenísimos. Ideales para llevar a la playa o para comértelos en casa. Con unas patatitas fritas, buenísimos. Ya tenemos todos los libritos rebozados y ahora vamos a pasar a freír. Y ahora lo que voy a hacer es que los voy a congelar. Y a mí, la verdad, que me saca de un apuro. Porque si alguna noche no sé qué hacer, pues cojo, saco los libritos y a cenar. Y cuando los necesite, los saco. En una sartén con abundante aceite, vamos a dejar que se caliente. Ahora que ya tenemos el aceite caliente, vamos a echar los libritos.
Con dos tenedores le daremos la vuelta. Tienen que quedar doraditos. Y ahora que ya los tenemos doraditos, los sacaremos al papel absorbente. Pues ya tenemos nuestros libritos. Mirad qué buena pinta que tienen. Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima receta.